Bueno, Roberto, presentación de un libro que uno dice tiene mucho que ver con uno mismo y con lo que hace al hacer donativo, algo que en una fecha tan especial, ¿no? Pero es una mezcla. Jesús argentino tiene un contexto religioso muy pequeño, si se quiere, porque en realidad es la historia de Jesucristo, nacido, criado y muerto en el país con las costumbres nuestras, ¿no? Donde vivió, donde nació, acá no había pesebre, acá no había ni camellos, ni reyes magos. La historia se cuenta con personajes argentinos, desde gauchos, desde los nativos, y mezclando un poco personajes y hechos históricos. Tampoco estaba Juan Bautista para bautizarlo. Ahí elegí una figura que en mi juicio es el digno representante de quien pudiese tener el honor de ser el bautizador de Jesucristo, en ser el cura gauchero. La Virgen parió a campo abierto, en un rancho, pero si hubiese habido un partero, el digno partero de la Virgen tendría que ser el doctor Maradona. Se quedó a vivir en un lugar cuando alguien subió a tren y dijo que necesitaba un médico, y ahí se quedó. Y voy mezclando, me pregunto qué hubiese pensado Jesucristo, Jesús argentino, de las Malvinas, de los golpes de Estado, de la forestal y de tantos otros hechos que lamentablemente nos laceraron. Pero también me pregunto qué hubiese dicho de las virtudes que tenemos los argentinos. Así fue generado, así fue gestado. Tiene críticas duras, ¿no? Pero creo que la intención mía es que eso sirva para cambiar un poco la historia de este querido país, ¿no? Decimos nuestro querido país, necesitamos un país distinto. Y bueno, así estamos. Esperemos a ver qué resultado tiene. Digo, uno por ahí habla de cambiar la historia, de que se vaya cambiando la historia. Me preocupa esa palabra, ¿no? Que se vaya cambiando la historia, porque deja la sensación de que estamos perdiendo nuestra propia historia y hay que salir a reflotarla siempre. Pero un poco, Fernando, si analizás desde la Revolución de Mayo al inicio, ya poco tiempo, ya había morenistas y sabedristas, es decir que nos gobernábamos nosotros y ya nos separábamos. Hablamos de grieta ahora en el año 2017 y hubo tantas grietas hasta literarias, ¿no? Facundo de Sarmiento, que hizo muchísimo con la educación, con la cultura, con la ciencia, pero tenía un odio irracional hacia los gauchos, eso también hay que decirlo. Y por otro lado, Martín Fierro, que hizo un libro bárbaro. Este libro tiene el estilo de Martín Fierro, está hecho en sextillas, como está hecho Martín Fierro, tiene 103 estrofas, 618 versos. Ahí te digo, con algunos consejos que ojalá nos sirvan para cambiar la historia. Alguien dijo por ahí que, digo, no me gustan las comparaciones, porque el Martín Fierro vendría a ser... no me quiero meter ni con la iglesia, ni con lo católico, ni con lo evangélico, pero digo, el Martín Fierro vendría a ser como la Biblia propia de nuestra tradición. Claro, exactamente. Tiene un... el Martín Fierro, si lo lees profundamente, te deja muchísimas enseñanzas, pero muchísimas enseñanzas. Desde consejos de cómo tenés que tratar a los padres, de cómo no tenés que escuchar a cierta gente que te lleva por mal camino, los consejos del viejo Vizcacha a los hijos de Martín Fierro te están señalando, a ver, cosas que podemos vivir ahora, ¿no? No, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Sí. Es decir, tenés siempre un palenque de rascarte. Actualidad pura de un libro que se escribió por primera vez en 1872, el Martín Fierro, y la vuelta de Martín Fierro en 1879. Mirá los años que hace, y lamentablemente, que decirlo así, los versos son de pura actualidad. Roberto, todo el éxito y el enorme agradecimiento. No, por favor, gracias a vos por venir. Decía recién a un amigo, hace muchísimos años que nos conocemos, y lógicamente... Esto significa que los amigos no se pierden, los amigos siguen,
y cuando otro tiene un hecho tan importante como esto, ahí están presentes. Por eso estamos. Muchísimas gracias. No, gracias. A las 20 horas, entonces, para deleitarnos con sus conocimientos y aprender de los mismos dentro de la 21ª edición de la Feria del Libro Inés Dávila de Oloco, leer para crecer, soñar y volar, coordinará este encuentro el escritor señor Roberto Pazzi, que presentará su libro El Jesús Argentino, aunque todos ya lo conocemos. Les cuento que Roberto Pazzi nació en Neuettinger el 14 de octubre de 1948. Es maestro nacional normal, periodista profesional, locutor nacional y una diplomatura de periodismo y televisión del Colegio Universitario de Periodismo Trejo y Sanabria, avalado por el Ministerio de Educación. Jubilado en 2014 como periodista y productor del Canal 3 Arroyito, conductor y productor de programas radiales. En 2004 recibió un reconocimiento por su labor periodística de parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Arroyito. Obtuvo en el 2005 el Premio Democracia Argentina en Cultura y mención especial en Compromiso Comunitario. Es el fundador del grupo Culturas de la Tradición, creador del ciclo Arte en Libertad, integrante del grupo Amalgama de Pueblos, y ha colaborado en diferentes comisiones, siempre, por supuesto, en relación a la cultura. Está casado con la señora Liliana Vergara, que también todos la conocemos ya. Tiene 3 hijos, Lucía, Leandro, Rocío, y 3 nietos, Ludmila, Morena y Gino. Señoras y señores, con ustedes, el señor escritor Roberto Pazzi. Bueno, muchas gracias. A ver, empecemos del principio. Escritor me queda grande saco. Simplemente unidor de palabras. Es más fácil. Bueno, agradecer simplemente a la dirección de la Biblioteca Municipal Almafuerte. Pero después hablamos de eso, porque esto comienza así. Compañero del primer grupo que tuvimos allá por 1989 en Arroyito, que se llamaba Grupo Herencia, que llegamos al cojín de 1990, al pre-cojín. Cristian Ojeda. Un aplauso grande. Bien. Jesús Argentino, y no Jesús Argentino, sino el Jesús Argentino, porque acá somos el Néstor,
el Rodolfo, el padre, el Gerardo. He escuchado tantas veces de sus amigos, el amigo que nunca falla. Nos pusimos muy contentos, seguro, cuando el cardenal Jorge Bergoglio fue Papa Francisco. Imaginé, eso lo imaginé antes, ¿no? Y hubiésemos sido muy felices si Jesús realmente hubiese nacido acá. Claro, las costumbres nuestras son disímiles a dónde nació Jesucristo. Por eso lo hice nacer acá, crecer acá y morir acá. Y fíjense por qué elegí la figura del gaucho. Porque después de andar tanto tiempo junto, leer un poco de historia, caminar la calle, festivales musicales, jineteadas, lo que se cruce, hablar con la gente, fundamentalmente la gente popular, me di cuenta que hay una figura que no se tiene en cuenta. O si se la tuvo en cuenta fue para decir Juan Morella, el gaucho Hormiga Negra, que eran gauchos matreros, pendencieros. Y los gauchos que dejaron la sangre en los campos de batalla para darnos la libertad, para estar sentados hoy acá libres, porque por ellos no creo que haya en el país, y si alguno lo conoce me sorprende, que diga monumento al soldado gaucho desconocido. Fueron ellos los artífices. Y siempre la crítica, y fíjense, uno quien más criticó a al gaucho fue Domingo Faustino Sarmiento, o Faustino Valentín Sarmiento, como es su nombre original, presidente de la República. Como dicen los pibes, un capo en educación, ciencia, cultura, en la escuela naval, liceo militar, el servicio meteorológico, nos hizo conocer en el mundo. Pero tenía una animadversión muy grande a los gauchos. Después de la batalla de Pavón le dijo a Mitre en una carta: no ahorre sangre de gauchos porque es un abono preciso hacer a nuestro suelo. Es útil. Lo único que tienen de seres humanos es la sangre. Eso no invalida lo otro. Pero eso lo dijo. Por eso la primera estrofa que ahí está dice: del Martín Fierro lleva el estilo de los versos, tal vez sinuosos o tersos, pero de puro linaje, de muy marcado criollaje, sinceros y no perversos. Y lógicamente que fui mezclando, si Jesús gaucho y José y María también. En José vi a un recero muy leal y trabajador, con la guitarra un primor, buen amigo y servicial, compañero sin igual y pasuchina, un candor. Ese era José, no carpintero, recero. Y este Jesús argentino está hecho para teatralizarlo, si quieren, porque es una historia que se puede teatralizar, se puede recitar, pero también se puede cantar. Le voy a pedir a Carolina que me describa a la Virgen María cantando. ¿Cómo estamos en mi patria? No sé si...